Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Marian Ruiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí en un nuevo video. Como vieron en el título, hoy vamos a hacer las 25 cosas sobre mí. Así nos podemos conocer un poquito más, ya que recién estoy empezando mi canal de YouTube. Vámonos. Bueno, antes que nada, les quería recordar que en el canal de mi hermanita, que les voy a dejar acá en la descripción, estamos haciendo un súper sorteo por Navidad, así que si quieren ganarse un premio, vayan a verlo ya y sigan todos los pasos. Les voy a dejar aquí el link. Ahora sí, empecemos. Vámonos. He elegido varias cosas que más o menos me distinguen, que sé que son las más llamativas. Y ya saben, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, que es donde estoy más en contacto con todo el mundo. Primera pregunta. Tengo 21 años y nací el 21 de enero de 1999. Es por eso que en la mayoría de mis redes sociales tengo Marian Ruiz 21. Soy 100% ecuatoriana. Nací en una ciudad que se llama Sucúa y crecí toda mi vida, mi infancia y mi adolescencia, hasta los 19 años en Méndez. Es una ciudad bien pequeñita, pero súper linda. Todo el mundo que me pregunta me dice, ¿dónde naciste? Digo, en Sucúa. Y me dice, oh, entonces eres sucueña. Digo, no, yo soy 100% mendeña porque crecí toda mi vida ahí. Sí, mi mamá solo fue a dar a luz en Sucúa y solo nací por eso, porque el médico de ella estaba allá. Pero siempre, toda mi familia vivió en Méndez. Así que soy mendeña. Mi color favorito es el amarillo, en todo, en carros, en jaques, en carteras, en absolutamente todo. Es por eso que me gustan mucho los girasoles, porque son amarillos. Mi estatura es 1.60. Algo muy peculiar es que cuando nací, nací con dos dientes. Con dos dientes. Bueno, en realidad con uno. Nací así como un diente. Y a la semana mi mamá me dice que me nació el otro. Soy yo, estaba así. Es raro, nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado que un bebé nace con dientes. Generalmente le salen como a los 6 meses, creo. Pero yo nací con dos. Lo que más odio es que me digan flaca. No sé, no me gusta esa palabra. No me gusta que me digan, oye, flaca. O, flaca, ven para acá. No, no me gusta, no me gusta, no. Actualmente vivo en Estados Unidos. Ya tengo 2 años aproximadamente aquí. Y me gusta mucho. Amo los zapatos. Me encantan los zapatos. Puedo tener 1000 zapatos. También me gustan mucho las carteras, pero más los zapatos. En realidad amo toda la ropa en general. Pues es por eso que para los que me conocen, saben que tengo una tienda de ropa online que se llama Marian Ruiz 21 Store en Instagram y que hago generalmente lives en Facebook vendiendo ropa. Cuando estaba en Ecuador estudié 2 años de la carrera de trabajo social. En realidad la carrera en sí me gustaba mucho, porque se trata de ayudar a las personas, de beneficencia, de todo eso en general. Pero nunca me vi trabajando en eso. Nunca me vi tener que ir a una oficina todos los días y hacer papeleos y bla. Me gustaba más como el trabajo de campo, que hacía esa carrera, pero no de oficina. No me gustaba como saber que tengo que ir todos los días a una oficina. No, nunca me vi trabajando en eso. Siempre pensaba en otras cosas mientras estudiaba. Lo que más odio es que una persona a la que no le tengo confianza, a la que no le conozco, me toque la pierna, aquí, la rodilla, el brazo, la cintura. Lo odio en verdad, no me gusta. No sé por qué, nunca me ha gustado, no me gusta. Es una manía mía, no me gusta. Me encantan los trabajos en donde puedo conocer más gente. Una vez tuve un trabajo donde era mesera y venía mucha gente y la conocía, hablaba, siempre conocía a nuevas personas todos los días y me encantaba. Me fascina esa clase de trabajo. No soy buena para leer enfrente de personas. No me gusta, no puedo. En verdad no puedo. Me quedo viendo la hoja y siento que todas las palabras fluyen y no veo nada. Pero en realidad cuando estoy con mi familia o cuando estoy yo sola y estoy leyendo, pues leo bien. Pienso que es por los nervios, no sé, pero no me gusta. No puedo. Amo todo lo que sea hecho del plátano verde, me encanta. Yo puedo comer todo lo que sea hecho de eso. Bolón, patacones, majado, chifles, todo lo que sea con plátano, yo lo como. Un temor que tengo son las ratas. Ver una rata así como por la casa o por la calle, no, no puedo. Y los sapos tampoco. Una vez me estaba bañando y eso era en Ecuador. Y mi bañera tenía
como saben por donde se va el agua, tenía un hueco porque se había roto. Entonces estaba cerrada la puerta de la bañera y pues estaba el huequito así donde se va el agua. Y yo estaba bañándome y pum, salió una rata por ahí. Ese fue el peor día de mi vida. En verdad fue el peor día de mi vida. Grité y el estrés no me dejaba abrir la puerta para yo salir y la rata era así por todos lados y yo gritando. Y... nunca me voy a olvidar ese día. Nunca me puedo quedar quieta en un solo lugar o estar haciendo solo una cosa, como enfocada en una sola cosa. Si es que estoy haciendo algo, siempre estoy pensando en qué voy a hacer después y así. Siempre tengo que tener mi día, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro. Yes. Lo que más me enoja es que no me salgan las cosas como quiero o que no me salgan las cosas al tiempo que quiero. Me enoja, me estresa, no puedo con eso. Me gusta que todas las cosas que quiero las tengo que hacer ya y que me salgan, porque si no me salen, me da un patatús. Tengo alergia al cambio de clima. Siempre que voy a cambiar de clima, yo tengo mocos. Voy a confesar algo. Tengo mamitis. Es una enfermedad muy grave para mí. Porque a todo lado tengo que ir con mi mamá. No la puedo dejar a ningún lado. Si es que voy al buzón de afuera de la casa, por poco y le digo, ma, acompáñame. O si voy a la farmacia que está a 2 cuadras de su casa, le digo, ma, acompáñame. Y cuando me dice no, le digo, ma, pero si es que me pierdo, si es que me roban, solo para que se vaya conmigo. Y mi hermanita pequeña dice, ya, no puedes ir sola, ya eres grande, ándate sola, solo quieres pasar con mi mamá. Y yo soy, no, tengo que ir con ella a todo lado. Otro dato curioso de mí es que soy un poquito asquienta. En realidad yo no me considero así, pero quería nombrarlo porque es raro. Cuando yo veo algo asqueroso, no me da asco. Pero si lo huelo, no puedo. Si es que lo huelo, ahí sí, hasta me da ganas de vomitar, no lo puedo ver, me lagrima los ojos. Pero si es que lo veo nada más así, pues yo estoy bien, no me pasa nada. Pero si el olor llegó a mi nariz, ahí sí hay problemas. Soy muy mala para hacer amigos. Yo pienso que es porque soy muy tímida cuando conozco a alguien, como que no tengo mucha confianza y no tengo un tema de conversación como para empezar a hablar con otra persona que no conozco. No sé, pienso que soy muy mala, pero una vez que la conozco ya hablo de todo, no me paro. No tengo comida favorita, como de todo un poco. Hasta ahora no ha habido una comida que conozca que diga que no puedo comer. Hasta ahora, como de todo. Hasta cuí. Una vez me atropelló un carro, tenía como 10 años. Estaba en mi bicicleta, yendo a mi casa desde la casa de mi abuelita y estaba con mi mamá. Estábamos en la calle, yo con mi bicicletita así. Y pasa un carro, y no hizo el stop. Y entonces se fue todo recto, y yo estaba en la principal. Yo iba así, y él pum, se pasó el stop, y me como que me botó. Cuando tenía como 12 años tenía braques. No me gustan los juegos, ni los juegos del teléfono, ni los juegos de play, ni ninguna clase de esos juegos como electrónicos, no me gustan. O sea, sí los puedo jugar como 5 minutos, pero no me llama nada la atención. Nunca me he llamado, no tengo ningún juego en mi teléfono y nunca he tenido un juego en un teléfono. Como hace 8 meses se me cayó el cabello, como un hueco así aquí en mi cabeza, y yo ni siquiera me había dado cuenta y estaba andando así por la calle, hasta que un día me estaba así acostada. Él me vio. Estaba así acostada y... estaba acostada y me vio así el hueco y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Te cortaste el pelo? Y yo, no. Y última pregunta. Me encanta las fotos y los videos. Amo las fotos. Puedo tomar fotos de todo lo que veo. En verdad, si es que ustedes me siguen en Instagram, van a ver que subo todo por poco. Trato de evitarlo, pero me encantan las fotos. Siento que son el mayor recuerdo de todo lo que has hecho en toda tu vida y que se va a quedar guardado en una cajita. Y los videos también, los amo. Es por eso que los tengo aquí conmigo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita y déjenme muchos comentarios de qué videos más quisieran ver de mí. Espero que nos hayamos conocido un poquito mejor. Gracias, bye.